tal? Buenas tardes a todos los que nos están visualizando, escuchando en esa cámara. Estamos aquí reunidos, el chef Ángel Osorio, el chef Oscar Alduci, y su servidor Eric Arroyo. Pues bueno, para dar esta plática interesante acerca de los tipos, de diferentes tipos de cervezas, dentro de los cuales vamos a ver la clasificación de, por ejemplo, cómo se trabaja o qué características tiene una cerveza lager, una pilsner, una brown ale y, por último, una de tipo stout. Sí, cedo la palabra al profesor Ángel Osorio para que les pueda comentar un poquito más y los agradecimientos al hotel donde nos encontramos en este momento. Muchas gracias. Una vez más, saludos a todos. Estamos encantados de estar con ustedes. Esta es la segunda vez que hacemos este ejercicio. Se trata de acercar la experiencia, ¿no?, de la buena mesa, la cultura en el caso del día de hoy, de la cebada, o el elixir de la cebada, como lo titulamos. Y pues qué mejor que estar en un establecimiento insignia de la hospitalidad en la ciudad de Puebla. Nos encontramos en el Hotel Marqués del Ángel. Este hotel se encuentra sobre la calle 5 Poniente, entre la 3 y la 5 Sur, a la vueltecita de San Agustín, ¿no? Es un hotel boutique, y la verdad es que su propietario, el licenciado Andrés Morales Flores, siempre se ha portado bastante, bastante bien con todos nosotros. Y bueno, pues queremos mostrar un poquito acerca de lo que pueden encontrar en este hotel, y comenzamos. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, los saludo, mi nombre es el chef Oscar Alduci. Vamos a tener un día una experiencia inigualable acerca de lo que es la cerveza y no visualizarla como una bebida embriagante, sino visualizarla como una bebida que va a generar análisis sensoriales, que va a generar recuerdos, que va a tener que ver una relación muy, muy, muy cercana con la gastronomía y sobre todo cómo se genera a través de esta bebida fermentada una armonía inigualable en ese sentido. El día de hoy vamos a tener una grata experiencia. Espero que ustedes puedan compartir con nosotros también parte de esa experiencia. Yo creo que ahorita vamos a tener un sinfín de recuerdos. Nuestra mente va a volar un poco acerca en ese sentido. Y sobre todo vamos a tener un gran halago acerca de lo que va a ser la experiencia de la cerveza y sobre todo la canalización de cada una de ellas. Pues no me queda más que pasar y ceder la palabra al chef Ángel, que nos va a hablar acerca de lo que es la cerveza lager y sobre todo las características que vamos a encontrar en cada una de ellas en ese sentido. Pues chicos, acompáñenos, bienvenidos, y no nos queda más que decir salud. Muchas gracias. Efectivamente, el día de hoy vamos a abordar cuatro cervezas. Para los jóvenes que ya nos siguen, nuestros alumnos, tendrán en consideración cuatro diferentes estilos. Empezamos con la cerveza lager, luego nos vamos con la cerveza pilsner, ambas de baja fermentación, luego seguimos con la cerveza ale y luego cerramos con la stout. Vamos de menos a más, ¿de acuerdo? Comenzando con nuestra cerveza, la primera, el estilo lager se trata de un estilo de cerveza alemán. La palabra lager, que viene de un concepto que en alemán dice lagern, es un concepto que evoca la acción de almacenar, ¿no?, de guardar o de esconder.
eso quería decir o quiere decir lager. De este vocablo y de la práctica habitual en los monasterios donde guardaban la cerveza en subterráneo para tener climas más frescos, es ahí donde empezaba este proceso de fermentación. De ahí que esta cerveza, de alguna forma este estilo alemán de cerveza, que es el más popular en todo el mundo, pues tenga este nombre. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de una cerveza de baja fermentación, la fermentación, el proceso que nosotros... el proceso en el cual las azúcares o la fructosa se convierte en alcohol ocurre a temperaturas inferiores, ¿de acuerdo? Y entonces fíjense, este tipo de cerveza seguramente todos lo han probado, por lo menos, si no la marca, por lo menos el estilo de cerveza. La cerveza mexicana que estamos acostumbrados a beber generalmente es una cerveza de estilo lager. Si nos metemos a hablar de marcas, Corona, Sol, Tecate, ahora que ya empezó a incursionar en el mercado mexicano Heineken con la fusión con Grupo Modelo, ¿no? Todo este tipo de cervezas son cervezas de estilo lager, ¿no? La 2X Lager, de ahí obedece al nombre de la marca, ¿no? Que muchas veces algunos decían 2X Lager pensando que era una marca, pero en realidad lager se trata de un estilo, ¿no? En la misma 2X podemos encontrar un estilo que es el estilo vienés, que es la famosa 2X Ámbar, ¿okay? Entonces ahí nos vamos encontrando con estas cuestiones. En términos de servicio, la cerveza debe de estar a temperatura, a una temperatura baja, 4 grados, si me ayudan a servirla ustedes ahí en su casa, y nosotros haremos lo propio. Inclinamos 45 grados la copa. Me voy a pasar a esta cámara para que me ayuden. 45 grados, comenzamos a servir. Se vale que genere un poco de espuma y comienzo a enderezar. Esta práctica en donde siempre damos por hecho que la espuma no debe de existir es una práctica incorrecta. Se debe de generar espuma, ¿no? La espuma nos va a ayudar a liberar, a oxigenar el exceso de gas carbónico. Esperamos a que reduzca un poco para terminar de servir, ¿sí? Y entonces, pues como podrán darse cuenta, notamos un estilo de cerveza rubia, ¿no? Es un color que pues para todos es un color familiar. Y ya para pasar a la parte gustativa, noten un aroma a planta, ¿sale? Ese aroma característico a planta que es el lúpulo y el que es responsable de hacer esta espuma, ¿de acuerdo? Vamos a hacerla, a probarla, a hacer la degustación. Primero un traguito para familiarizarnos, ¿de acuerdo? Les voy a pedir que ahí en el chat nos vayan comentando sus impresiones, ¿ok? Siempre que hagamos una degustación, una cata y lo que sea, siempre el primer trago es para familiarizar al paladar, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ya en el segundo trago, si lo quieren hacer con retrogusto, es decir, líquido en boca y aspiramos aire por la boca para de alguna manera tener retroalimentación de la faringe a la nariz. Se nota ese amargor, que no es un amargor demasiado pronunciado, es muy sutil, realmente es una cerveza muy ligera. La cerveza que nosotros estamos revisando el día de hoy, este estilo lager, si me ayudas por ahí, Fer, se llama Peroni Nastro Azzurro, es una cerveza italiana. Me pareció interesante probar una cerveza un poco extraña, un poco rara, no es común, por lo menos en el mercado mexicano, beber cervezas importadas italianas, ¿no? Las alemanas, todavía la cerveza belga, incluso las japonesas son más populares. Entonces me pareció un ejercicio interesante. A ver ustedes qué cervezas tienen y que nos vayan comentando en el chat, ¿okay? ¿Qué te parece, Che? Excelente, yo creo que tiene un buen balance, tiene una buena carbonación, la verdad los aromas muy refrescantes, ¿no? Yo ya desde que estaba yo observando y lo estaba yo ya paladeando, se me antojaba ya con mariscos, algo así, en sushi, de sentido, pero muy fresca, muy agradable, y creo que cumple prácticamente con esta parte que va mucho con la cocina mediterránea. ¿Tú, Eric, cómo ves? Eso, fíjate, ahorita estaba probando esta cerveza y algo que me gustó mucho, me impactó mucho, es su aroma, ligeramente floral, ¿no? Ligeramente especial.
y a la hora de degustarlo se puede apreciar una acidez muy ligera, una cerveza, no sé cuánto porcentaje de alcohol tiene, pero se siente muy ligera. Yo estoy viendo que tiene 5.1, pero digo, hemos probado creo que cervezas de ese porcentaje de alcohol y se sienten más agresivas. Y esta cerveza es muy, muy ligera, o sea, se puede sentir una acidez ligera, una sensación, aroma floral, esas notas florales ligeramente especiadas, y pues que cae muy bien, ¿no? Otra cosa que sí es muy importante tomar en cuenta es la temperatura a la que vamos a poder degustar, o cuando hacemos la evaluación organoléctrica de una de estas bebidas. Hablando, por ejemplo, cuando hacemos catas de vino, pues obviamente dependiendo del tipo de vino, es la temperatura a la que se debe de beber, ¿sí? Y hablando de la cerveza, pues es algo similar. La cerveza normalmente, siempre decimos, ¿no? Cuando tenemos mucho calor, pues vamos a tomar una cerveza bien muerta, o sea, que esté bien fría, pero estamos en un error. O sea, lo podemos hacer obviamente para disfrutar de una bebida fría, bajo temperatura, y obviamente para bajar nuestra temperatura corporal. Pero si nosotros vamos a hacer una cata de cervezas, o sea, realmente evaluar la cerveza, la tenemos que hacer a una temperatura un poquito más alta. Estamos hablando de unos 7 grados aproximadamente, para poder apreciar los sabores, sí, y la calidad que corresponde al tipo de cerveza. Es correcto. Y algo bien importante que tienen ustedes que considerar cuando beban una cerveza de baja fermentación y estilo lager, son las cervezas que se sirven más frías. La Lager y la Pilsner, que ahorita la vamos a ver, se sirven a temperaturas bajas, y las cervezas de alta fermentación se sirven a temperaturas más elevadas. Trae más complejidad, hay otro tipo de elementos, ¿de acuerdo? En un ratito vamos a hacer un ejercicio de maridaje, pero fíjense, voy a hacer alguna lectura de algunos comentarios. La mayoría, digo, los que alcancé a ver, porque no estoy pendiente 100% del chat, alcancé a ver que muchos compraron Heineken, también hay 2X, que son cervezas nacionales. Me llamó la atención que alguien, creo que Luis Uriel, comentaba Sapporo, que es una cerveza japonesa. Okay. Hablan acerca de un sabor suave y amargo, que es la que coincide Débora con nosotros, con la Peroni, una cerveza italiana. Ciertamente el amargor es sutil, ¿eh? O sea, hay cervezas muy agresivas, ahorita vamos a entrar, por eso vamos de menos a más, ¿no? Hace rato nos mandaba Andrés Morales, de Turísticos Poblanos y de Marqués del Ángel, que nada más lo estamos antojando. Aquí alcancé a ver tu comentario. Pues cuando quieras, ya sabes. Pues, a ver, yo creo que le podríamos poner una valoración muy positiva. Es un sabor al cual estamos muy acostumbrados. ¿De acuerdo? ¿Salud? Salud. Y vamos con la que sigue. Salud, claro que sí. A ver, y agradecemos también aquí al staff que nos está apoyando. Se encuentra Fernando Alaví, Tania, Virginia, jóvenes de estadías de la Universidad Tecnológica, y por supuesto al staff del Marqués del Ángel, a Fernanda Migoya, que nos estuvo atendiendo súper bien. Pues vamos con la que sigue. Okay. Platícanos acerca del siguiente estilo. Vamos a hablar de la cerveza Pilsner. ¿Qué quiere decir? Que es una prima hermana prácticamente de la Lager. Es una cerveza prácticamente que tiene como característica ser más seca que la Lager. Entonces, en este aspecto, prácticamente vamos a tener una cerveza con una expectativa diferente, y ahorita que veamos el color va a cambiar completamente en ese sentido, pero va a mantener la frescura que nosotros tenemos con esta cerveza. Prácticamente vamos a cambiar, vamos a dar un giro, vamos a cambiar de continente prácticamente, y nos vamos directamente a Monterrey con Boca Negra. Boca Negra, prácticamente una cerveza de estilo artesanal. Hoy se dice estilo artesanal prácticamente porque ya está tomada por una, ahora sí que por una empresa que ya la produce de manera comercial. Esto prácticamente la manda a un sistema de estandarización. Esto es común prácticamente en ese sentido, y por consiguiente prácticamente genera esta parte. Algo muy, muy interesante en torno a esta cerveza es que hoy en día chefs trabajan prácticamente con estas cerveceras, y Guillermo González Beristain está trabajando mucho con esta cerveza Boca Negra, y pues prácticamente la mezcla gastronómica con conocimientos del campo de las cervezas pues hace productos inigualables en ese sentido. Entonces ustedes hasta en el campo de la cerveza pueden tener mucho, y lo está demostrando este chef González Beristain, prácticamente le está dando ahí el toque en ese sentido. Boca Negra pues prácticamente viene del nombre de uno de los autores
prácticamente del vino nacional en ese sentido. Y pues prácticamente esta cerveza ha tenido esta evolución. Muchos se han quejado prácticamente de cuando se pasó de lo artesanal a lo comercial en ese sentido y demás. Pilsner, una cerveza de baja fermentación, prácticamente estamos hablando entre 4 y 10 grados en ese sentido. Normalmente muchas cervezas de origen checo, muchas cervezas hasta bien, hasta de cierto de origen de esta parte alemana, se tiene la palabra Pils, ¿no? Que prácticamente la distingue, y era un no tenía tanto reconocimiento, era prácticamente tomado de maneras diferentes, y ya prácticamente se le empezó a dar esta denotación, prácticamente ya como de reconocimiento, como denominación de origen, como en el caso de los vinos en ese sentido. Una cerveza prácticamente que va a generar una expectativa en ese sentido y demás, ¿no? Vamos a encontrar muchos aromas en ese aspecto. Vamos a pasar prácticamente a observarla, vamos a servirla, vamos a hacer el mismo procedimiento que nos dijo Chef, vamos a inclinarla a 45 grados. ¿Esto qué va a generar? Va a generar prácticamente una espuma. Esta espuma prácticamente va a proteger a la cerveza y va a impedir la oxidación. Normalmente tiene que estar a 2 dedos el grado de espuma que prácticamente produzca en ese sentido, y esto pues prácticamente va a permitir que no tenga tanto contacto con el oxígeno y que se volatilicen los aromas propios de esta cerveza. A diferencia de la cerveza que probamos anteriormente con el Chef Ángel, aquí tenemos una cerveza más dorado, turbio, con una carbonación media-baja, prácticamente pudiéramos decir, una corona con una espuma prácticamente blanca, no tenerlo en ese sentido, prácticamente que se mantiene, prácticamente que esto es a veces un poco complejo con las cervezas tipo lager, tipo pilsner, ¿no? Pero que se está manteniendo y que está coronando de manera perfecta en ese sentido. En cuestiones aromáticas, si nosotros nos acercamos y tomamos esta cerveza, vamos a notar notas a pan, ¿no? Vamos a notar prácticamente notas a miel, un poquito en ese sentido, pudiéramos tenerlas ahí marcadas. Y vamos a tener prácticamente estos aromas florales, herbáceos, prácticamente en ese sentido, en esta cerveza y demás, ¿no? Prácticamente una cerveza rica, brillante, ¿no? Acá la vemos muy brillante en ese sentido, muy bien vistosa en ese aspecto y demás, ¿no? Que yo creo que va marcando la experiencia en ese sentido. La carbonación, si ustedes la van viendo unas burbujas muy cortas y a veces un poco gruesa en ese sentido, es debido a esta parte y que prácticamente nos va llevando y que nos va denotando prácticamente el estilo de cerveza que es en ese aspecto. El lúpulo va a estar más marcado aquí, un poquito más, a diferencia de la otra en ese sentido, y pues prácticamente vamos a tener una cerveza con un poquito más de este secor, de este carácter en ese sentido, ¿no? Vamos a probarla. Vamos a pasar, este análisis sensorial que pasamos en boca tiene que ver con que tu cerebro prácticamente empieza a ordenar de manera como fichitas los sabores, ¿no? Prácticamente el cerebro ahorita se encuentra en un estado de orden y prácticamente esto va a generar que tú puedas percibir mejor estos sabores y demás. Acompáñenme, chicos, por favor, a probar esta cerveza y demás. Pásenla por boca y van a ver que es muy tenue, se siente un sabor como de pan tostado, prácticamente pudiéramos decirlo en esta manera, refrescante, ¿no? Se siente el retrogusto un poquito, en el garganta muy muy tenue en ese sentido, un amargor muy ligero, ¿no? Muchos comparan o dicen que al probarla se siente un sabor como a hule. Yo prácticamente ahorita que la estoy probando, es muy bajo, muchos dicen que sí se siente esta parte, a lo mejor es confusa en ese sentido, y creo que va muy bien con la gastronomía mexicana. Prácticamente yo creo que esta cerveza está diseñada de esta manera para poder combatir o poder convivir en ese sentido con la gastronomía mexicana. Yo creo que va mucho con la comida regia en ese sentido, en ese aspecto, ¿no? Los cabritos y demás se nos vienen a la mente en ese sentido, la birria, ¿no? Prácticamente se nos viene ahí prácticamente en ese aspecto, pero también se nos vienen mariscos del Pacífico, ¿no? Como un aguachile y demás en ese sentido. Ahorita vamos a ir probando un poco esta parte, también ahorita vamos a ir hablando más de maridajes que podamos tener en ese sentido, y vamos a pasar a escuchar la opinión de Chef Ángel, de Chef Eric, para que ellos también nos abran un poquito más y nos muestren su experiencia en torno a esta cerveza. Adelante, Chef. Me gustó mucho, es un poco más equilibrada que la anterior. En la anterior había una acidez más marcada y aquí esa acidez realmente se disminuye y se nota mucho más, aunque no tiene una graduación alcohólica tan elevada, se perciben más los aromas, principalmente ese pan tostado que decía el Chef Oscar.
Algo interesante que comentar, los estilos de cerveza lager y pilsner son muy parecidos. De hecho, el método de preparación es muy, 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 muy similar. Lo que cambia, o lo que llegó a cambiar en su momento en la zona de Bohemia, hoy República Checa, es que el agua de esa región, de alguna forma, le impregnaba unas cualidades distintas, ¿no? Reducía la acidez y elevaba los aromas de la cebada. Entonces, bueno, pues hubo que diferenciar definitivamente del estilo lager al estilo pilsner. ¿Cómo ves eso? Fíjate que también algo que resulta muy atractivo inmediatamente cuando aprecias el aroma, se vienen esas notas caramelosas, ¿no? Caramelo, esa esencia también ligeramente ahumada, como pan tostado, como decía el chef, ¿sí? Y a la hora de probarlo, igual lo que dice el chef Ángel, se puede notar un poquito menos la acidez en comparación a la anterior cerveza y resalta un poquito más el amargor, pero es muy ligero, o sea, no son cervezas muy agresivas. Hemos probado que cervezas un poquito más fuertes, yo a lo mejor yo puedo decir que una Tecate podría ser mucho más fuerte que esta en cuestión de la efervescencia, ¿no? Y tenemos, bueno, esa sensación en boca, ¿sí? Ligera, ligeramente caramelosa. Sí, recordemos que el lúpulo es lo que nos va a dar esa sensación amarga en la cerveza. Acá lo que tenemos es una esencia un poquito más fuerte, pero sin ser tan agresiva. ¿Sí? En comparación con la anterior cerveza, con la lager, podemos ver que está un poquito más marcado el amargor, obviamente por el lúpulo. El lúpulo, ¿qué nos va a dar al final de cuentas? Nos va a dar tres cosas muy importantes. Lo que es el sabor amargo, ¿sí? Es un conservador natural y... por última, nos va a dar esa calidad de espuma en la cerveza. ¿Sí? Nos pregunta por aquí Mélida Valdés, un saludo a Mélida hasta allá, hasta Guadalajara, que si es relevante la forma en la copa o el vaso en la que se toma la cerveza, sí, ¿no? Las copas de globo amplio que se van cerrando en la parte superior favorecen la conservación de espuma. Estas no son copas para cerveza, son copas estándares para cata de vino, pero cumplen muy bien esa función para un ejercicio de cata. Normalmente una cerveza lager o pilsner se serviría en una copa alargada, ¿no? De una boca un poco amplia. ¿Algo más que agregar? Prácticamente yo creo que esta cerveza, en ese aspecto, cumpliendo con esta parte, la parte aromática se ve más reflejada en ese sentido, nos permite tener estos contactos olfativos un poquito más. En ese aspecto, el tarro prácticamente permite ver más la forma de la espuma, mantener esta parte y demás. Aquí hay mayor oxigenación y esto pues prácticamente hace un cambio razonable en ese sentido. Entonces la cristalería sin duda cumple un papel muy interesante y por eso muchas fábricas cerveceras están encargando de sacar su propia cristalería para cada una de sus cervezas. Entonces yo creo que esto prácticamente, pero lo viable de la cerveza es que se presta. Es una bebida como amigable, es una bebida prácticamente que se deja, ¿no? Llevar y que deja prácticamente convivir con alimentos, ¿no? Entonces yo creo que por eso la cerveza ha sido una bebida de las más reconocidas y sobre todo más aceptadas por nosotros los mexicanos en ese sentido, y que hoy en día prácticamente cuando tú hueles una cerveza de este tipo te recuerda a algo, a un pedazo de México, a un pedazo de tu hogar prácticamente. Entonces el análisis sensorial que despiertan este tipo de cervezas pues es muy interesante en ese sentido, y sobre todo cuando pruebas y generas estos sabores, pues prácticamente te dan esta relación interesante en ese sentido. Entonces, por eso yo creo que es muy importante el poder canalizarlas y poder olfatearlas a través de este tipo de cristalería, porque nos permiten tener este contacto directo con nariz, el cual prácticamente nos permite denotar estos aromas que a lo mejor en tarro o a lo mejor en vaso no pudieran estar tan marcados en ese sentido. Entonces, yo creo que eso sería algo muy interesante y que quede claro para que a la hora que veamos esta de la cristalería, nos ayude en ese sentido a generar una perspectiva mucho mayor en ese aspecto, ¿de acuerdo? Excelente. Pues vámonos con la que sigue. Te retiro, chico. Muchas gracias. Te voy a hacer daño. ya. Solamente es probarte muy bien. Sí, la mayoría compró cerveza Bohemia. La cerveza Bohemia tiene un estilo pilsner, que es un marbete color ahí como ocre, como café clarito, ¿no? Muchas gracias, Omar Trejo. Saludos, mis estimados. Un abrazo, Omar. Tú estás creo que en Guanajuato, ¿cierto? Un abrazo, Omar. Un abrazo, ¿ok? Por allá. ¿No? Ahora vámonos con
un estilo totalmente diferente a lo que hemos estado observando. Nos vamos con cervezas de alta fermentación. Las cervezas de alta fermentación cambian la temperatura en la que ocurre la reacción química. Se lleva casi a punto de ebullición el caldo, digamos, el agua con el grano. Se pone a calentar y antes de que llegue al punto de ebullición se va controlando la temperatura, ¿no?, para que vaya soltando toda esa fructuosa, el grano que se haya elegido. El más popular, pues sin duda, es la cebada, pero bueno, tenemos cervezas de arroz, de trigo, de maíz, ¿okay?, de centeno, ¿no?, prácticamente cualquier grano, ¿de acuerdo? Tenemos una cerveza, nosotros adquirimos Cucapá, esta es una cerveza mexicana. Ya no podríamos encasillarla como una cerveza netamente artesanal. Podría pasar algo similar a la Bocanegra, que ya tiene un proceso industrializado. Sin embargo, se conservan ciertos elementos propios de una cerveza artesanal. Cabe aclarar que es más sencillo hacer cerveza artesanal de alta fermentación, porque bueno, pues con solamente tener un fogón, una olla, agua para calentar, pues podemos lograr los procesos iniciales para hacer una cerveza. Ayúdenme a servir, por favor, ¿no?, la cerveza que ustedes adquirieron, la Brown Ale. ¿No? Noten el color y noten la espuma. Me voy a parar aquí para que veamos el color y la espuma. Ahí está. Recuerden que se va enderezando la cerveza. El servicio adecuado de una cerveza en el bar, ya sea que la tengas en un draft, en un barril, es que se llene de espuma, es válido, esperar a que disminuya y rellenar. Nosotros no vamos a rellenar aquí porque no nos estamos tomando todas las copas completas, si no, imagínense aquí cómo nos sacarían Tania, Fernanda y Virginia del hotel, ¿okay? Pero vean, para empezar, el color. Ya tenemos un color sumamente tostado, ¿vale? Producto obviamente de ese tueste y ese proceso que se le da al grano, ¿okay? No tiene aromas muy pronunciados, por lo menos no en lo que hemos llegado a notar aquí en la copa. Ya si nos acercamos ya se percibe, ¿no? Un aroma ahí como a cacao, un poquito a caramelo, nuez, es correcto. Que ahorita vamos a ver algunas cosas interesantísimas con el último estilo de cerveza que se acercan aquí, pero que están más evidentes en la otra. Coméntenos, por favor, qué cerveza tienen ustedes. Vamos a hacer lo propio nosotros por acá. Un amargor más notable, ¿no? Ciertamente ya se siente una complejidad. Es posible que algunos que estén acostumbrados a beber siempre cerveza clara o rubia, es posible que les parezca invasiva al paladar, ¿no? Es una cerveza robusta, ¿okay? Y eso que no hemos llegado al tope, pero ya se percibe un cambio, ¿no? Ya notamos aquí esos aromas y notas tostadas que no están en la cerveza rubia, ¿okay? Que ya son cervezas que le podemos poner platillos complejos. Claro, sí. ¿Con qué lo maridarías, Oscar? Yo, la verdad, este tipo de cerveza ya va más hacia lo que es carnes, ya va más hacia... Tiene que competir prácticamente en ese sentido, va prácticamente con sabores como agridulce, yo lo comería unas costillas, las alitas, ¿no? Prácticamente convive muy bien porque tiene este toque de frescura y demás, y prácticamente también puede convivir mucho con sabores picantes. Entonces, yo creo que esos sabores pudieran convivir en ese sentido porque generaría un equilibrio. Yo creo que en ese aspecto pudiera convivir muy bien en ese aspecto. A mí me llegaron también unas tonalidades como a toco y demás, así el tostado de esos y demás, y aromas así muy similares, a lo mejor también pudiera convivir con un tipo de gastronomía tipo agridulce, un tipo de gastronomía centroamericana prácticamente, o latina en ese aspecto, y combina muy bien, yo creo, también con la gastronomía mexicana, sin duda, en ese sentido. Bueno, en ese aspecto yo le buscaría ese tipo de manejo. Yo creo que el cerdo sería un animal muy neutro, el pollo, que no sería tan, que conviviría muy bien con esta cerveza, y sobre todo también creo que hasta para cocinar se pudiera ocupar mucho esta cerveza porque pudiera generarle cierto sabor a las carnes y demás. Entonces,
yo creo que pudiera convivir muy bien y tiene un buen balance y demás. Y a mí el amargor y la frescura que tiene, me encanta. Sus conos, sus tonos cobrizos, rubíes, me encantan en ese sentido. Y la espuma, pues sin duda, tiene una permanencia constante y demás. Bueno, eso es mi opinión. Correcto. ¿Tú cómo ves, Eric? También una cerveza muy rica, porque de entrada, sí, ahorita por eso estaba yo checando la botella, tenemos una graduación alcohólica muy baja, 4.5, 4.8% de alcohol, entonces realmente es ligera. A la hora que la primera impresión al olfato, sí, podemos notar una sensación aromática ligeramente dulce, caramelosa, ligeramente especiada, floral. No se siente tan agresiva como la anterior que probamos. A la hora de degustarla, inmediatamente se siente una esencia muy ligera en alcohol, un ligero amargor, ¿sí? Pero a mí me resalta mucho una esencia caramelosa. Ahorita que estaban hablando del maridaje, no sé, a lo mejor yo podría atreverme a trabajar con un molecular, ¿no? Por ejemplo, claro, sí, ¿no? Sí. O unas costillitas barbecue, por ejemplo, teniendo esa, a lo mejor ese equilibrio de sensaciones entre dulces, aciditas, un poquito chocolatosas con el mole poblano o con la salsa barbecue, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría a lo mejor probar, igual y si le atinamos al maridaje, ¿no? Claro, ¿no? Por así se me antoja, bueno, sí, me llegó a mí ahorita que la estuve probando como un toque como al burro, no sé, se me figuró un poquito, ¿no? Ya me estaba yo viendo con un elote asado acá y con unas costillitas, claro, aquí, barbecue al estilo Tennessee, ¿no? Así, ajá, más o menos, ¿no? En ese estilo, ah, americano, sí, glacé, una comida cajón pudiera ser, sí, también ahí que tenemos cuatro, en ese sentido, y que pudiéramos generar prácticamente un resalte con esta cerveza que yo creo que permite y que da prácticamente pauta a hacer ese tipo de mezcla. Fíjate que yo en esta cerveza encuentro, o necesariamente requerimos un paladar un poquito más entrenado. A alguien que no está acostumbrado a beber cerveza le va a parecer una cerveza excesivamente amarga, que es un tema de acostumbrar al paladar, ¿no? Yo recuerdo, a manera de anécdota, cuando era niño, la primera vez que tomé una cerveza, me robé una cerveza del refrigerador de casa de un tío con un primo, por la diablura nos la tomamos, supo a rayos, ¿no? Claro, tendríamos, claro, tendríamos 9, 10 años. Entonces, es una cuestión de cómo el paladar va evolucionando. Cuando ya tenemos, ¿no? Digamos, maduras nuestras papilas gustativas, tenemos la capacidad de percibir aromas y sabores más fuertes. Aquí, por ejemplo, vemos que la mayoría también, o a lo mejor en partes iguales, Cucapá, Minerva y Allende, marcas mexicanas. Por ahí leí que alguien tenía una Ticus Porter. Bueno, Porter ya es otro estilo de cerveza, similar a la que viene ahorita. Bravia, nos preguntan el tema de que si se quema la cerveza, por ahí lo alcancé a leer. Bueno, cuando se quema la cerveza, la sensación en boca es un sabor excesivamente amargo, ¿okay? Más que la temperatura es la luz lo que afecta, los cambios drásticos que pueden hacer reaccionar al lúpulo. De hecho, por eso las cervezas que tienen procesos semiartesanales tienen las botellas oscuras, ¿no? Para obstruir un poco la entrada de luz. La verdad es que estos procesos que hacen en Corona o en Sol, seguramente hay ahí la adición de ciertos aditivos y demás, porque pues es imposible que no se pueda alterar, ¿no? Se oxidaría. En los vinos blancos, después de cierto tiempo cambian a color café. Entonces en la cerveza Corona y Sol algo tienen, ¿no? Para evitar esa oxidación. Pues vamos con la más fuerte, Eric. te tocó la más fuerte. ¿No? También lo de las cervezas claras tiene que ver, porque son cervezas también de manejo rápido. Otra cosa que debemos de entender es esta parte, que este tipo de cervezas van a pasar un cierto tiempo, van a ir transportándose, van a madurar en botella, y la parte de lo comercial, sí, pues tiene que ver más con la parte visual. Entonces, esto también es un factor muy importante que entra en ese sentido. Se le agrega algún aditivo para que conserve las cualidades, pero se sabe que no van a ser cervezas que van a prevalecer mucho tiempo. Por eso también tienen esta clasificación en ese sentido. Pero igual, en ese aspecto también tenemos esta parte, ¿no? Y, o sea, a continuar, ¿no? A seguir degustando
que yo creo que hay que abrirse el paladar. Yo creo que todos estos sabores, aunque no al principio no los tengamos, pero yo creo que tu cerebro te los va a ir marcando y tienes mucha relación con ellos. Yo creo que en alguna vez lo has probado, con, has ido con alguien, con un familiar y todo eso, te hace recordar alguna sensación en ese sentido. Entonces, abre tu paladar, abre un poquito a disfrutar y vas a ver que conforme vas avanzando, vas a ir probando y vas a ir generando prácticamente una aceptación mayor en ese sentido, ¿no? Entonces, esto de la educación prácticamente tiene que ver prácticamente en ese aspecto y demás, ¿no, chicos? Entonces, es algo muy, muy interesante cómo la cerveza va marcando factores y va también marcando mercados y va marcando clientes metas, ¿no? Yo creo que eso también es un factor muy importante en el cual la cerveza se abre a un sinfín de mercados, y eso también lo tenemos que entender, que cada cerveza es para un mercado diferente y para un gusto diferente, y que prácticamente tienes que ir probando, y nosotros como chefs tenemos que tener todo este parámetro para decirle al cliente, esta es la tuya. Porque al fin y al cabo el cliente espera que tú con tu estudio y con toda tu capacitación llegues y le ofrezcas algo el cual a través de tu estudio lo hiciste y lo llevaste a cabo en ese sentido. Entonces yo creo que a eso va esta parte de la cerveza y demás en ese sentido. Pues cedo la palabra a Chef Eric, que nos va a hablar de esta generosa cerveza que vamos a probar ahorita. Correcto, muchas gracias, Chef. Bueno, esta cerveza la podemos definir como la más fuerte, ¿no? En todos los aspectos, desde el color, el aroma, la esencia, a la hora de degustar. Aquí yo quise presentar dos diferentes tipos de cerveza. En cuestión es la misma, el tipo se llama Stout, ¿sí? Pero vamos a tener aquí una en versión lata, ¿sí? Y la otra en botella. ¿Por qué? Quise hacerlo porque ahorita que vamos a servir, el staff ya nos ayudó a servir la lata, pero ya no pudimos apreciar la espuma cremosa, intensa, que es característico, porque las latas contienen nitrógeno, ¿sí? A la hora de la adición de nitrógeno, obviamente, a la hora de servirlo en la copa, podemos generar cierta cantidad y calidad cremosa de la espuma. A diferencia de lo que es la cerveza embotellada, que no contiene la adición de nitrógeno. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es esta cerveza. Esta cerveza realmente, así como decía hace ratito el profesor Ángel, sí, es muy similar a lo que es la Porter. Sí, hablamos de la Porter y la Stout. Dos cervezas muy similares, sí, en cuestión de sabores, en cuestión de intensidad de color. Sí, esto tiene una historia, ¿sí? Hay dos tipos de cervezas, en la que hablamos de una cerveza de tipo inglesa y de la otra a la que denominamos como tipo irlandesa. Hay una empresa, y no van a dejar mentir los profesores, una cerveza muy conocida, muy comercial, a la que denominan la marca Guinness, ¿sí? Es como que la más conocida en cuestión de este tipo de clasificación. Esta cerveza Guinness es elaborada en Irlanda, ¿sí? Por Arthur Guinness en 1766, abre esta empresa, ¿sí? Y la elabora con ciertas características, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esta cerveza? Bueno, tenemos maltas tostadas intensamente, ¿sí? Por eso vamos a tener estos colores muy oscuros, llegando a unos tonos negros azabache, ¿sí? Y esto se da obviamente por el malteado y el tostado del tipo de cereal que se va a ocupar, ¿sí? Se llega a un tostado intenso, ¿sí? Llegando a tener esos sabores amargos, chocolatosos, a café, que son muy característicos de este tipo de cerveza, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos va a dar como resultado esta cerveza? Nos va a dar como resultado una espuma cremosa, ¿sí? Con una tonalidad ligeramente a color canela, ¿sí? Color nuez, muy característico de este tipo de cerveza. Dentro de la variedad de estas stouts, vamos a tener pues, estilos como la Dry Stout, como la English Stout, como la American Stout, que obviamente bueno, aquí varían dependiendo a los tipos de lúpulos que se van a ocupar, ¿sí? Recordemos que los lúpulos son los que le dan ese sabor amargo a la cerveza. Por otra parte, vamos a tener otro tipo de cerveza, como por ejemplo la Milk Stout. La Milk Stout es muy característica y sobresale mucho porque es una cerveza a la cual le van a adicionar
un tipo de lactosa, llegando a ser muy similar a como si estuviéramos tomando un café con leche, más o menos. A muchas personas no es muy agradable, ¿sí? Los que son muy apasionados de los sabores de la cerveza o el consumo de la cerveza, no es muy agradable, pero a muchos sí. Lo bueno de esto es que este tipo de lactosa no va a fermentar con las levaduras, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a tener es un sabor ligeramente dulce, a la que también vamos a denominar como sweet stout. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles van a ser las características de esta cerveza ya en particular? Tenemos realmente a la vista, vamos a poder apreciar un color intenso, ¿sí? Unos tonos negros con tonos ligeramente rubíes, ¿sí? como caramelo quemado, ¿sí? En cuanto a la espuma, vamos a ver una esencia cremosa, ¿sí? Como si fuera un color café con leche, ¿no? Claro, ese es el colorcito que tenemos ahí en la espuma. Al olfato, inmediatamente yo percibo ligeramente, pero se puede percibir la unión entre el café y el chocolate. Un chocolate como semi-amargo, ¿sí? No tan potente. El café es como que algo muy característico en este tipo de cerveza, ¿sí? Y pues bueno, vamos a probarlas. Profes. Salud a todos por allá. Salud. Coméntenos qué cerveza adquirieron ustedes en el chat. Hay algunas preguntas. ¿Se las voy pasando de una vez? Claro, sí. Bueno. Para que no se nos junten. ¿No? Es muy ligera, ¿no? Esta cerveza. Muy ligerita. Tiene la esencia muy marcada al café. Pero en cuanto, por ejemplo, estaba viendo ahorita en los grados de alcohol, 4.2 es muy ligero, no se siente tampoco tan fuerte o la esencia muy agresiva del lúpulo. Se siente como más la intensidad, un ligero amargor, pero como del café. Sí, el tostado. Exactamente. No, aquí preguntan qué tanto cambia el sabor de la cerveza si una se encuentra en lata y otra en botella. El cristal se supone o se tiene la idea que tiene más a absorber o encapsular los sabores. Prácticamente hay cervezas que se prestan a lata, ¿no? Las claras y todo eso, ¿no? Las oscuras, prácticamente el cristal resalta, ¿no? Las cualidades sensoriales, las cualidades olfativas, las cualidades sensoriales en ese sentido, ¿no? Prácticamente pudiéramos decir que la lata prácticamente presta más hacia un transporte de frescura, presta más hacia que se transporte la temperatura y se mantenga la temperatura más fresca en la cerveza y demás en ese sentido. Por eso algunas cervezas se prestan muy bien en lata, las oscuras o las que tienen este estilo, yo considero que no se pudieran preservar de esta manera, más a menos como lo acaba de mencionar Chef, a través de la cápsula de nitrógeno que contienen estas cervezas, que es prácticamente en la cual conservan sus cualidades, si no, prácticamente no tuviéramos el resultado con esta cerveza pasada de esta forma, ¿no? Pero les digo, ¿no? Prácticamente es el estilo de la forma, ¿no? Es como las cocas, ¿no? Dicen, ¿cuál te sabe mejor en plástico o en cristal? Unos dicen que en cristal, otros dicen que en plástico, ¿no? Tiene que ver con la cualidad del cristal. El cristal aporta mucho en ese sentido a la conservación y a la encapsulación de los sabores y demás. Entonces yo aconsejaría, pues prácticamente, dependiendo del estilo, ¿no? Y como hay de todo, ¿no? Hay cervezas las cuales son comerciales, como lo mencionábamos hace ratito con el chef, ¿no? Prácticamente hay cervezas que se tienen que servir frías porque son comerciales, tienen que ver con el hecho solamente de refrescar, solamente cumplen con este fin. Hay cervezas artesanales que cumplen con un fin sensorial, entonces por eso se tiene que seguir una serie de reglas de temperaturas, las cuales prácticamente van a hacer que se perciban mejor, porque si tú enfrías mucho una cerveza, pues prácticamente vas a perder, y vas a perder no solamente la mejor, o se dice que el frío opaca ciertos errores de la cerveza, ¿no? Se dice que el frío prácticamente se toma en ese sentido para opacar algún error que haya habido durante el proceso de la cerveza, pero también opaca las cualidades. Entonces, en ese sentido, pues prácticamente tenemos un perder-perder en ese aspecto. Y cervezas comerciales, no me dejarán mentir, pues el fin es refrescar, el fin es prácticamente que la cerveza cumpla un fin de agrado, de sensación y demás. Y entonces este tipo de cervezas comerciales, con todo gusto las puedes tomar a ciertas temperaturas bajas. ¿Por qué? Porque el fin es otro, es completamente diferente el de refrescar y demás. No sé si puede contestar tu pregunta en ese sentido y demás en torno a lo que nos acabas de mencionar. Sí, pues yo creo que es una cerveza, esta en particular, la Belhaven, es una cerveza que yo esperaba que fuera más fuerte. Sí, claro. No la conocía. Yo no conocía esta cerveza y me esperaba así una patada de mula, ¿no? Sí, claro. ¿Sale? No es una cerveza que me sepa mal, ¿no?
pero en cuestión de intensidad, si de haber sabido lo hubiéramos cambiado, ¿no? Sí, claro. En orden. Sí, claro, claro. La calavera sí la conozco. Sí, claro. La cerveza calavera sí es una cerveza más fuerte. Claro. ¿Okay? También es un stout que nos trajo el chef Eric. Y pues ya vino aquí el maridaje. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo hagan también nosotros con calma, sí, y nosotros lo hagamos con calma. ¿Qué les parece si damos 5 minutos? Claro. ¿No? Sí, probamos, claro. Prueben sus otras cervezas, combinen, den un traguito y un bocado de una cerveza y algún alimento que tengan y nos comparten sus expectativas, ¿no? Entonces, los dejamos mientras con la portada del evento y la música de fondo. 5 minutos y estamos de vuelta con ustedes. Claro. Escena.
De regreso. Nosotros en este ejercicio de maridaje tenemos unos maquis rellenos de chipotle, aguacate, arrachera, alitas a la barbecue, unas flautitas y unos taquitos dorados. Okay, y bueno, para neutralizar el paladar, para limpiar sabores, tenemos pan de ajonjolí y bueno, unas papitas, ¿no? Para equilibrar. Entonces, nos gustaría que nos comentaran ahí en el chat qué maridaje les gustó más, en el caso de que hayan tenido alimentos, ¿no? Y qué expectativas pueden tener con alguna de las cervezas. Entonces, a ti, Oscar, ¿qué te gustó más? A mí me gustó más sobre todo el experimentar prácticamente con estos sabores y sobre todo ver cómo cada uno de esos sabores marca hacia una tendencia y marca prácticamente hacia una forma de sabor y sobre todo de gustos, ¿no? Prácticamente algo que me gustó mucho fue probar los diferentes alimentos con diferentes cervezas y ver cómo se acoplan o cómo no acoplaban prácticamente en ese sentido. Entonces, prácticamente esto de la ciencia de la cerveza tiene que ver más prácticamente con la parte de no solamente tomar por tomar, sino tener prácticamente un estudio previo y sensorial, que esto te lo va dando la experiencia, te lo va dando la vida y demás, y que prácticamente resalta a la hora de probar en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que prácticamente la cata nos va abriendo esta parte del servicio hacia el cliente, ¿no? Yo creo que hoy en día el cliente no solamente busca que le ofrezcas una bebida, sino que le ofrezcas algo que realmente le deje huella, que le deje marca y sobre todo que le dé prácticamente en ese sentido. Y vimos también algo muy claro, que a veces el nombre impacta y cuando pruebas no, y cuando tienes otras ya, ¿no?, encuentras ese sentido. Entonces, prácticamente muchas veces las marcas nos ilusionan y vemos que no, y otras que sí. Entonces, esto prácticamente requiere, ¿no?, de ese estudio, de este conocimiento para llegar a este resultado y demás en ese sentido. Entonces, se me hizo muy interesante, se me hizo una prueba muy, muy sensorial en ese sentido y sobre todo prácticamente ver ya los matices así. Abre un sinfín de pruebas. Yo creo que como gastrónomos a nosotros nos abre un sinfín de posibilidades de ofrecer nuevas cosas. Entonces aquí tenemos una combinación infinita prácticamente de sabores y demás en ese sentido, bueno, para su servicio. ¿Tu maridaje ganador? Mi maridaje ganador prácticamente yo diría el maqui de verduras tempura con la cerveza lager, el maqui que tiene el empanizado y demás pudiera ir con la pilsner, pudiera ir con esta, y ya la cerveza la que nos pusieron ahorita, la Stout Imperial, prácticamente pudiera ir hacia que son las alitas, además también las alitas con este quedaron, con la Brown Ale, quedaron excelentes en ese sentido, y el pan pues prácticamente ayuda a reforzar los sabores de la cerveza en ese sentido, para mí, en ese aspecto. A mí me gustó mucho también la lager con los maquis. Creo que fue el que más me gustó. Y pondría en segundo lugar el de la brown ale con las alitas. Es difícil elegir uno, ¿no? Si llegas a encontrar la combinación ideal, cada cerveza puede tener su cada cual. Alguien aquí nos comentaba que la stout con chocolate sabe buena. Ah, delicioso, ¿no? Prácticamente, porque convive, ¿no? Porque son de exacto, es complementario. Complementario, ¿no? De ciencia. Chocolate en ese aspecto, ¿no? ¿A ti, Eric? Sí, mira, ahorita también estamos haciendo el comentario. De esas dos cervezas que trajimos de la stout, la primera pues, tiene una esencia mucho más baja, ¿no? O sea, un sabor más tenue, no tan fuerte, ¿no? Obviamente por el tipo, ¿sí? Esta es una cerveza escocesa. Esta es una cerveza mexicana, sí, se puede denominar como artesanal, pero el tipo es el Imperial, que se conoce como Russian Imperial, que es la cerveza stout más fuerte, con un carácter mucho más fuerte, y es lo que estamos comprobando ahorita, ¿no? De primera instancia, el aroma, ¿no? Muy fuerte, muy penetrante, sí, el sabor intenso a café, chocolate amargo, la cremosidad espesa, ¿no? De la espuma, y a la hora de degustarla, esos sabores intensos a café, chocolate amargo, a tabaco, ¿no?, ahumada, y obviamente los colores, pues obviamente comparándolo con el anterior, este es un color negro intenso que ni siquiera podemos ver la luz, ¿no?, translúcida. ¿Por qué? Porque obviamente es el resultado de un tostado intenso en los cereales que se ocuparon para hacer esta cerveza, en la cebada.
¿sí? Y como resultado podemos dar una cerveza muy potente, muy fuerte, un amargor intenso, ¿sí? Pero, y bueno, sabores muy presentes a café, chocolate y tabaco. Yo diría que este tipo de cerveza podría ir con algo un poquito más fuerte de lo que tenemos aquí. A lo mejor aquí hasta unos quesos, podría, ¿no? Atreverme a unos quesos fuertes, unos quesos azules, gorgonzola, danés, no sé, Roquefort, podría ser. Sabores especiados que darían a lo mejor muy bien. El chocolate amargo, se me olvidó a mí, la verdad, yo quería comprar el chocolate amargo para hacer la prueba aquí, el maridaje, y se me fue. Pero seguramente hubiéramos tenido un muy buen maridaje. Fíjate que esta calavera, ¿no? Los que compraron la Nitro, la Belhaven, la verdad es que es una cerveza que nos pareció muy ligera, ¿okay? Y esta cerveza, la calavera, tiene 9 grados de alcohol. Entonces, pues nada más imagínense la cantidad, son dos cervezas en una, ¿okay? O sea, es como si te tomaras dos coronas, ¿okay? Ahora, ¿qué pasa con el alcohol? Independientemente de su efecto, que puede ser un efecto embriagante, el alcohol, acuérdense que potencializa los aromas. Entonces, es una cerveza que al momento, desde que la destapas, libera, ¿okay? Y efectivamente, ¿no? Es para ponerle alimentos más complejos. Lo que tenemos aquí, pues se queda por debajo de esta en particular. Sí, claro. Si acaso a lo mejor las alitas ahí llegan, ¿no? Pero necesitamos por ejemplo, un mole, ¿no? Un mole poblano. Imagínate un mole poblano con esto. El pueblo también ves que viene muy condimentado, ves que viene con esta parte, convive muy bien en ese sentido, ¿no? Yo creo que calavera, pues prácticamente convive con ese sabor, esa pasilla, ¿no? Prácticamente, ¿no? Podría ser con un entomatado de res ahí, ¿no? ¿No? Con estas famosas puntas al albañil que le ponen tocino, cebollita y su tomate verde que queda perfectamente, y que la comida mexicana, pues prácticamente sin duda, tiene para dar y recibir, ¿no? O sea que prácticamente esta cerveza convive muy bien en ese sentido, ¿no? Entonces, la esencia de esta cerveza, pues está en lo bien hecho que está su caldo, ¿no? Prácticamente las cervezas son caldos, los cuales prácticamente alimentan a una levadura y que dan resultados, y que estas mezclas con elementos mexicanos hacen resultados fantásticos en ese sentido, ¿no? Sí, hagan ese ejercicio, jóvenes. No beban solamente por beber, ¿no? Pongámosle atención, pongámosle un elemento analítico, ¿no? Si tenemos la oportunidad de combinarlo con alimentos, qué mejor, porque al final, como profesionales de la gastronomía, lo que hacemos es eso, es proponer de alguna u otra manera alimentos y bebidas al comensal y generar una experiencia. Dentro de los maridajes más populares, habla Sandra Belén de Bohemia, Pilsner con carne asada, ¿de acuerdo? 2X con alitas. También hay que ver las alitas, ¿no? ¿No? Digo, porque el terminado, la salsa y demás. ¿Okay? Alitas con de Hells, habanero. Ah, ok, ya, ¿cierto? Con cerveza lager. Muy bien. Aparte que es un poco, es un efecto placebo, el picante con la cerveza fría, ¿no? Que genera un efecto placebo. Que tengan cuidado, ¿no? Porque con el picante, pues bebes más claro, rápido, ¿no? Claro. Dice Getsemani que al momento de realizar el ejercicio, le encantó ir experimentando con diferentes botanas o alitas, ver cómo la cerveza lager, en mi opinión, se llevó perfectamente bien muchos alimentos. Ok, también Julio Durán dice que le gustó. Dice Luis Uriel que esperaba un poco más de la Stout. Nosotros también. De la Nitro. La calavera está potente, ¿no? Aunque la Nitro, la de la lata, sí tiene una textura cremosa. Eso es importante. Nos ponen aquí las cervezas que compraron. ¿Tú qué recomiendas más, Eric, en cuanto a servicio? ¿Lata o botella? Bueno, por estética, eso a mí me gustaría más la botella. ¿No? Pero, por ejemplo, hablando de la Stout, ahorita, en cuestión de la cremosidad de la espuma, la de lata nos va a dar un poquito más de esencia cremosa, obviamente por el nitrógeno que se ha añadido en la sí, correcto. Muy bien. También aquí nos había algunas preguntas que se quedaron pendientes. Estamos en la recta final, así que si alguien tiene alguna pregunta, no olvide dejarlos. Diego Villaseñor preguntaba cuánto tiempo se acostumbra el paladar. Bueno, es un tema también de entrenamiento, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo de los vinos.
con andar en bici. O sea, la única forma de aprender a andar en bici es subirte a la bici. Entonces, pues es probar, hay que beber, hay que elegir diferentes cervezas y eso te irá dando la pauta, irá acostumbrando tu paladar a identificar sabores. Dice Iván, en el caso de las cervezas sin alcohol, la ausencia del mismo, ¿cómo influye y en qué medida cambia el sabor y las características de la cerveza? Oscar. Yo en ese sentido, hablar de cervezas sin alcohol, pues estamos hablando de una cerveza que a lo mejor en cuestión de sensaciones no está tan marcada, en ese sentido no te genera un efecto en ese aspecto, pero los sabores a la cebada y todo esto pues no estarían tan perdidos de cierta manera, ¿no? O sea, algo que debemos de considerar prácticamente es que sí va a haber un efecto, ¿no? Y que muchas veces nosotros ligamos el efecto alcohólico, las sensaciones alcohólicas, con la cerveza en ese aspecto. Hay marcas que bajan demasiado en ese sentido y que prácticamente te estás tomando agua, ¿no? Entonces, eso también ha marcado o ha dado muy mala fama a la cerveza sin alcohol en ese sentido. Es una alternativa, al fin y al cabo es para personas que requieran de esta alternativa, pero pues prácticamente una cerveza tiene que contener esta parte porque es un proceso en el cual desde la fermentación, desde la selección, desde el malteado, o sea, todo esto prácticamente hace un producto redondo. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que en ese aspecto no pudiera afectar tanto en ese aspecto, pero la esencia pues está en todo el proceso, ¿no? Desde marcar, desde cómo prácticamente los almidones se liberan para generar esta alimentación de las levaduras y que prácticamente se genere este alcohol, ¿no? Que prácticamente le va a dar una característica muy importante a una cerveza. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es esto, ¿no? Prácticamente, que es una alternativa que hay que respetarla, que sirve prácticamente para personas que la requieran, pero que sí hay ciertas marcas que han abusado y que le han dado una torre a la cerveza y que con pruebas dices, puta, ¿no? ¿Qué pasó con esto? ¿Dónde está la enjundia? ¿No? ¿Dónde está el conocimiento? ¿No? Digo, hoy en día con tanta gente tan profesional preparándose y que no vaya a haber algo así, pues se me hace un poco raro en ese sentido y creamos malas famas hacia esa. Y yo he probado cervezas sin alcohol que en otros países la están trabajando y la trabajan bien en ese aspecto, sin perder la esencia de los sabores y de las esencias que genera una cerveza, porque estamos hablando de un producto vivo. No, entonces hablar de un producto vivo, vamos a hablar de un producto que va a ir evolucionando y va a llegar a un ciclo alto y les va a caer, va a morir, ¿no? Entonces esto prácticamente tiene que ver con esta parte. No sé si contesté la pregunta que nos hacía nuestro sí. Dice Efren, reafirmando lo que decías, Oscar, que efectivamente el alcohol nos ayuda a sentir esas notas, el alcohol va a potencializar. Alguien preguntaba el tema de las maltas, ¿qué quiere decir eso de doble malta? La malta es el grano de cebada que se germinó. Cuando tú le pones agua, tú pones la cebada en agua, la cascarita se va a abrir y eso es lo que se conoce como malta, es la cebada germinada. Entonces cuando se habla de maltas diferentes es que hay cebadas distintas, ¿no? Como granos distintos, y esto ya en cervezas gourmet pues te habla de cultivos diferentes que le aportan diferentes aromas. En los vinos se acostumbra a hacer ensamble, ¿no? Uvas de un terroir o variedad de una uva y variedad de otra uva, es algo parecido, ¿no? Es mezclar las maltas, ¿ok? Eric, ¿algo que quieras agregar? Pues, híjole, estuvo bueno. La verdad, la práctica que pudimos hacer, como ya les habíamos comentado a los chicos, bueno, yo por lo menos a mis grupos, les comentaba que fue difícil y ha sido difícil con todo este problema de la pandemia llevar a cabo nuestras prácticas que acostumbradamente nosotros hacíamos en la universidad y que era realmente lo que más atrae, o sigue siendo lo que más atrae a los alumnos, el realizar las prácticas en vivo, físicamente, pero desafortunadamente por la situación pues es imposible, ¿no? Nosotros damos estas alternativas para que también los chicos no se queden con las ganas de poder participar, de poder probar un producto, no nada más. Digo, yo sé que todo el mundo puede agarrar unas cervezas en su casa, echárselas, puede agarrar y comprar una botella de algún destilado y prepararse unos cócteles, todos pueden hacerlo. Pero no es lo mismo a tomar una clase, a que tengan un instructor que les esté guiando, que les esté apoyando a la hora de la preparación, ¿no? Obviamente esto yo les aconsejo que lo tomen muy presente, lo tomen muy en cuenta y
que aprovechen todas las oportunidades que podemos estar ofreciéndoles, ¿no? A veces también es complicado para muchos, porque muchos de los alumnos nos comentaban, pues es que yo a veces yo trabajo los fines de semana y no puedo, y hay chicos que de verdad hacen hasta lo imposible para poder estar participando, estar presentes dentro de la práctica, ¿no? A todos esos chicos realmente les agradecemos, y a los que no pueden, pues bueno, ya vendrá otras oportunidades, pero sí es importante que todo lo que se ofrezca por parte de los docentes, bueno, lo puedan tomar, participen en todo. Y pues muchísimas gracias tanto a los profesores como a todos los alumnos y a todos los invitados que estuvieron aquí presentes tomando, pues bueno, esta plática, convivencia muy agradable, que realmente siempre va a ser agradable hacer este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos. Pues bueno, no sé qué opinen, profes. Oscar, algo más para... No me queda más que agradecerle, chicos, su intención, sobre todo... Yo creo que no queda más que agradecer esta parte de la confusión que existe entre la Academia de Educación Ibar, en el cual prácticamente se comparten puntos que a lo mejor a nosotros, a nuestra clase, yo pienso que a lo mejor tenemos un punto, y cuando venimos y comparamos, dices, ah, mira, yo a lo mejor esta parte no la había observado, esta parte no la había checado, y entonces esto retroalimenta mucho más prácticamente nuestro conocimiento, ¿no? Prácticamente las opiniones, el escuchar, el observar, prácticamente nos hace un criterio mucho más amplio y mucho más universal, que a la hora que tú ofrezcas servicios de alimentos y bebidas, pues lo vas a poder plasmar ante un cliente. Entonces, yo creo que todas estas prácticas prácticamente nos llevan, nos llevan prácticamente a generar este conocimiento que tiene que ver con el acercamiento hacia el cliente, que tiene que ver con las preguntas de servicio, y sobre todo en la parte de educación. La educación prácticamente no solamente en ofrecer un producto, sino saber la esencia del producto, cómo se comporta. Prácticamente ahorita notamos el comportamiento de ciertas cervezas, cómo se denotaban, cómo iban cambiando conforme la evolución. Ahorita, si las vuelves a probar, cambiarán completamente sus sabores y demás, en ese sentido, sus percepciones, pero prácticamente vamos probando productos que día con día nos van cambiando prácticamente el parámetro, y que esto ayuda prácticamente a que ustedes fortalezcan su estudio, fortalezcan prácticamente su disciplina y prácticamente la parte de ofrecer un servicio al cliente de manera profesional. Entonces, el profesionalismo está marcado gracias al chef Ángel, ¿no? Gracias al chef Eric, toda esta parte de compartir, toda esta parte de demostrar sus conocimientos y compartirlos a ustedes, para que ustedes los retroalimenten, los convivan, y que ustedes día con día sigan probando, prueben, no se cierren a no probar, inviertan en su educación, inviertan prácticamente en probar, no se esperen a que nosotros les digamos, oye, compra esta, compra aquella, tú agarra, cómpratela, pruébala, chécala, ¿no? Y di por qué te gusta, por qué no te gusta, y eso compárteselo a alguien más, y si realmente llegas a esta parte de complementación, yo creo que vamos a un buen camino. Entonces, esto que preguntaban ustedes, ¿cuánto tarda? Es infinito. O sea, nunca vamos a acabar de aprender, de educar nuestro paladar. Esto yo creo que nunca se acaba de aprender. Es como si me dijeras, oye, ¿quién sabe más? ¿Ya te sabes todos los libros? Yo creo que no, porque va a haber nuevos y va a haber otra persona que genere. Entonces, nosotros estamos también en constante estudio. Yo creo que los chefs no dejan de estudiar, los chefs no dejan de aprender igual que ustedes, y entonces sigan estudiando en esa parte y demás, y agradecerles a todos su tiempo, gracias por cedernos, sé que el sábado es muy difícil para algunos y demás, y que estén con nosotros, realmente lo valoramos, y gracias a la academia por darnos esta oportunidad, y gracias a la universidad por darnos esta oportunidad de convivir con ustedes y de acercarnos con ustedes a través de estas pláticas y demás. Adelante, chef. Gracias. Invariablemente, pues yo creo que todos aprendemos, ¿no? Fíjense, la contingencia nos ha traído muchas desventajas, pero este tipo de clases no las hacíamos, ¿no? Estamos teniendo una clase donde tres personas diferentes compartimos un punto de vista distinto, y evidentemente eso enriquece muchísimo más la práctica, ¿no? En un ejercicio habitual, pues te quedas con lo que dice tu profesor, ¿sale? Que no dudo que sea de mucha preparación, pero los puntos de vista que coinciden acá, pues obviamente le dan más valor a ti, ¿no? Le echamos ganitas a la producción, tenemos un staff aquí de sus compañeros de sexto cuatrimestre de estadía, que le están echando también muchas ganas para que esto salga bien, con todo el amor del mundo hicimos estos alimentos, ¿no? Y entonces, pues el apoyo a nuestros colegas, a la industria y la hospitalidad que nos cedió el lugar, pues esto puede ser posible. Entonces, pues muchas gracias, chicos. Salud. Ustedes.
excelente. Que tengan excelente sábado y éxito. ¿Sale? Y nos vemos en la siguiente, ¿no? Que seguramente habrá una cata de vinos próximamente, ¿no? En el siguiente cuatrimestre. Claro. Varias catas de vinos, porque, sin duda, porque ya le agarramos el modo. Entonces, muchas gracias, ¿no? Yo los dejo con el con el promocional del webinar. Estaremos 5 minutos más atendiendo el chat y finalizamos la transmisión. Entonces, muchas gracias. Gracias, chicos. Por ahí, Fer. Cuídense.